¿Estamos controlados por nuestros pensamientos o estamos controlando nuestros pensamientos? Estos son los tres pasos para activar la ley de atracción y atraer todo lo que quieras para tu vida. Y los pasos son interés, atención y expectativa. Comencemos con el primer paso, con el interés. El interés implica prestar atención especial a algún objeto o cosa. Es preocuparse definitivamente por alguien o algo. El interés tiende a ver en el mundo exterior lo que ya existe en la mente. Las cosas en las que piensas que te brindan alegría, placer, sabiduría y satisfacción son intereses. Nuestros intereses son en gran medida individuales, porque no pensamos de la misma manera. Una persona puede encontrar interés en algunas cosas que otra pasaría por alto. Es aquí, en esta práctica simple, donde muchos de nosotros podríamos estar cometiendo nuestros errores. Es posible que estemos tan interesados en cosas que no son prósperas, alegres y saludables, y pasamos por alto los medios para nuestra salud y prosperidad. Con nuestro interés tan absorbido en ver lo menor, ya sea por hábito o por ignorancia, dejamos de atraer las cosas más grandes que están a nuestro alrededor. Dios alimenta a los pájaros y proporciona abundante comida, pero no pone los gusanos en el pico del pájaro. El pájaro, al menos, debe salir y buscar su alimento. Así sucede con todos nosotros. Debemos hacer algo al respecto, más allá de desear o de rezar. Nadie tiene la culpa de la vida insatisfecha, excepto el mismo hombre, porque no expande sus intereses con sus deseos. Es tan fácil para las personas permitirse caer en una rutina, y siempre es una rutina mental antes de que se convierta en una rutina material. Las personas se dejan llevar sin saberlo, inconscientemente y sin rumbo, hacia la infelicidad y la ceguera. ¿Ves? Uno debe mantener algún interés. Uno debe mantener su mente activa y aguda para evitar perder su atractivo y satisfacción. Nuestros intereses más elevados deben gobernar nuestros pensamientos y no las cosas materiales. Las cosas materiales son solo los medios a través de los cuales expresamos nuestros intereses. Un gran poder magnético se basa en una idea o principio sólido. Esta idea o principio dirige nuestros intereses y a su vez desarrolla un poder interno de atractivo. Se puede contar innumerables ejemplos de hombres y mujeres que han logrado el éxito y la fama porque han amado y vivido algún principio del bien. Vivir tal principio y seguirlo con interés será, según la ley, atraer siempre el bien. Paso número 2. Atención. Tener un alto interés no es suficiente. Debemos inyectar este interés en nuestras labores diarias. Nuestra atención debe reflejar nuestro interés. Y cuanto más intenso sea nuestro interés, más intensa será nuestra atención. Es nuestra atención interesada la que atrae del mundo exterior hechos que se forman en la mente. Al dirigir nuestra atención hacia nuestro interés, magnificamos nuestro poder de atracción, que nos atrae lo mismo que nuestro pensamiento. Cuando gran parte de nuestro interés se ocupa de nuestra atención completa, encontraremos que la mayoría de nuestras inclinaciones triviales y egoístas serán absorbidas por nuestros intereses más elevados y progresaremos constantemente. La ley no tiene ninguna dificultad en encontrar un camino en el mundo exterior. Simplemente procede por una ruta natural y legal, y cualquiera puede aprovecharse de ella si trabaja en cooperación con ella. El progreso en la vida es la recompensa de aquellos que están dispuestos a planificar, trabajar y esperar. La forma en que uno vive su vida diaria determina la magnitud de su influencia. El hombre debe actuar y no ser un mero espectador. Se debe poner en acción todos sus poderes para avanzar y abrir su mente para recibir las bendiciones de la ley. Cuando uno se centra en un solo punto de interés, concentra su atención y su capacidad de atracción en un solo lugar. Entonces, uno avanza en su campo y lleva con él su éxito en el mundo exterior.
Un hombre o una mujer nunca puede tener éxito si su atención está dividida. Debe ser fiel a su trabajo y planificar su éxito y trabajar con perseverancia para lograrlo. En la vida, hay muchas cosas que uno puede hacer para dividir su atención y hacer que el progreso sea imposible. Puedes gastar demasiado tiempo en la silla mecedora o en la vela. Puedes perder mucho tiempo viendo a otras personas progresar y comentar sobre sus éxitos. En lugar de hacer tu trabajo, puedes pasar la mayor parte de tu tiempo comparando tu capacidad con la de los demás. Y luego, sentarte y lamentarte sobre tu propia falta de progreso. Estos son algunos de los factores que dividen la atención, pero son solo unos pocos. Si uno quiere atraer amor, alegría, éxito, prosperidad y salud, no debe tratar de controlar ni influir en las actividades de los demás. Si uno quiere tener éxito, no debe interferir con la buena suerte de los demás. Uno no puede tener éxito a menos que uno pueda elevarse por encima de los celos, el temor y la envidia. Uno no puede avanzar si uno se siente enojado por el éxito de otros o si busca oportunidades para vengarse. Uno debe estar dispuesto a alejarse del deseo de criticar o hablar mal de los demás. Uno debe controlar su mente y sus pensamientos y no permitir que los celos ni la envidia gobiernen su pensamiento. El tercer paso es la expectativa. Esta es la forma activa de atención, es atención con intensidad. Puede asemejarse a las acciones de un gato que espera pacientemente en el agujero del ratón. El gato espera atrapar su premio en cualquier momento. Espera atrapar al ratón porque cree que lo conseguirá eventualmente. Si el gato no creyera ni esperara atrapar al ratón, su interés y atención carecerían de esa intensidad que está presente ahora. Sus energías no serían llamadas con tanta intensidad. Cuando crees en la probabilidad de éxito en tu emprendimiento, experimentas el interés más agudo en tu trabajo. Este interés se intensifica con la expectativa y la anticipación. A través de esto, atraerás hacia ti el éxito por el que estás trabajando. Tu expectativa debe construirse junto con tu interés y atención. Solo puedes recibir lo que estás esperando, ni más ni menos. Si estás trabajando por el éxito, la salud o la felicidad, puedes desear mucho, pero solo disfrutarás tanto como puedas esperar. Si en tu corazón dudas o temes que tus necesidades solo serán satisfechas en parte o no del todo, puedes saber que recibirás solo eso y nada más. Cuando rezas por algo y luego temes y dudas de que lo recibirás, dispersas tus fuerzas mentales y solo puedes atraer lo que los pensamientos menores creen y esperan. Cuando cargamos nuestros pensamientos tan firmemente con la idea de que no hay fracasos, entonces esperamos el éxito. Nuestra mente se fortalece con nuestra convicción y como un imán atrae hacia nosotros a través del principio defendido cualquier deseo que esté en primer plano en ese momento. Desear es esperar y esperar es lograr. Acá te dejo un gran ejercicio para que hagas. Número 1. Escribe lo que realmente quieres. Número 2. Crea una imagen. Número 3. Cree que ya es tuyo. Número 4. Espera la guía. Y número 5. Actúa en base a esa guía.